México es un país que sigue sorprendiendo al mundo con tantas riquezas naturales, donde cada día se siguen encontrando nuevos yacimientos de oro y piedras preciosas en casi todos los estados del país. Pero, ¿usted sabía que también es posible encontrar mucho oro y piedras preciosas en el territorio mexicano en lingotes, joyería antigua y otros artefactos como sandalias, lanzas y cuchillos? Y no solo en bruto, en la naturaleza. Y es que en el país existen varios tesoros enterrados que han sido buscados por mexicanos y extranjeros desde tiempos antiguos y que hasta el día de hoy no se han podido encontrar. Y aunque para muchos esto parezca algo irreal o fantasioso, pues en los últimos años sí han existido personas con la suerte suficiente como para encontrarse algunas piezas de estos tesoros. Tal como le pasó a un pescador de pulpos en el estado de Veracruz, quien tuvo la fortuna de encontrar varias piezas de oro y piedras preciosas del famoso tesoro de Moctezuma, valuadas en más de 280 millones de pesos mexicanos. Pero por no saber qué hacer, su vida terminaría siendo un infierno. Si estás viendo este canal de piedras preciosas, nosotros somos cazadores de tesoros y gemas preciosas. Y el día de hoy te contaremos la triste historia del pescador que se encontró el tesoro de Moctezuma. Y también te diremos la importancia de saber qué hacer a la hora de que tú te encuentres un tesoro. Así que si te gustan las gemas y te gustaría aprender a buscar o identificar piedras preciosas, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes dejar tu comentario si tienes alguna duda o para interactuar con nosotros. El tesoro de Moctezuma es el tesoro más buscado del mundo en los últimos 500 años. Y se dice que también es el que más oro y piedras preciosas tiene. Y en los últimos años ya se han encontrado parte de este tesoro en diferentes estados del país. Pero, ¿qué es el tesoro de Moctezuma? ¿Cuál es su origen y por qué es posible encontrar piezas de este tesoro en diferentes estados del país? Según algunos libros y cartas escritas por españoles, este tesoro estaba conformado principalmente por oro en su mayoría, pero también barras de plata y cobre, además de joyería con piedras preciosas como jade nefrita, jade jadeíta, turquesa, obsidiana, diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas más. Y aunque definir el origen exacto de todo este oro es complicado, pues algunos especialistas llegaron a una conclusión analizando las piedras preciosas, ya que piedras como el jade solo es posible encontrarlo en estados del sur del país como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La aguamarina en estados del centro del país como Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Guerrero. Pero otra piedra como los diamantes, esmeraldas y turquesas son muy parecidas a las que se encuentran en el desierto de Sonora, Coahuila, Chihuahua, Arizona y Nuevo México. Y basados en estos estudios y en la mitología de los mexicas, que menciona que el origen de esta gran civilización proviene del desierto de Sonora, pues los especialistas llegaron a la conclusión de que la mayor parte del tesoro de Moctezuma viene de este desierto. Además, no olvidemos que en esa época era muy fácil encontrar oro y piedras preciosas en todos los estados del país, y que todos los asentamientos indígenas tenían que pagar tributo con oro a los mexicas, lo que provocaría que este tesoro se hiciera cada vez más grande. Pero entonces, si la gran Tenochtitlán estaba ubicada en el centro del país, ¿cómo es posible que un pescador encontrara más de 40 piezas de este tesoro en el norte de Veracruz? Pues bueno, para entender esto un poco mejor, es necesario recordar la masacre de la Noche Triste. Aquella noche en la que más de 2.000 personas, entre españoles y tlaxcaltecas, se disponían a huir de la ciudad, llevando con ellos todo el oro y piedras preciosas que podían, y dejando una de las tres cámaras donde se encontraba este tesoro completamente vacía. Una huida que terminaría en varias horas de persecución y en una total masacre, dejando gran parte del oro que llevaban regado por varias partes, pero aún con la parte que sí se alcanzaron a llevar, les alcanzaría a los europeos para llenar tres barcos, de los cuales solo uno llegaría a España, otro sería asaltado por piratas franceses y el tercer barco jamás se supo de su paradero. Y fue justo esta parte del tesoro la que se encontró el pescador de Veracruz. Después de aquella masacre de la Noche Triste, los españoles tardarían casi un año en regresar a la gran Tenochtitlán. Pero para su sorpresa, el tesoro ya no estaba por ningún lugar. Y aunque torturaron a muchos mexicas, entre ellos el nuevo Tlatoani Cuauhtémoc, pues nunca nadie les dijo en qué lugar había sido enterrado este gran tesoro. Y durante los siguientes 450 años, muchos se dedicaron a buscar este tesoro,
generación tras generación, llegando incluso a pensar que este tesoro no era real y que solo había sido producto de la imaginación de Hernán Cortés y sus soldados. Pero en el año de 1975, un pescador que lleva el nombre de Raúl Hurtado se encontró una barra de oro en el estado de Veracruz. Este pescador de baja estatura y de piel morena sería el encargado de cumplir el sueño de todos los que somos amantes de las aventuras y de las búsquedas en la naturaleza. Al encontrar un pedazo de delgado de metal en un día de pesca en una zona del Golfo de México que es mejor conocida como Bajos de la Gallega. El pescador Raúl Hurtado mencionó que un día normal de pesca vio un pedazo de metal que brillaba muy bonito y que decidió sacarlo del fondo del mar y llevarlo a su casa. Pero al no saber de qué se trataba, sus hijos tomarían este pedazo de metal como juguete y lo traerían amarrado como si fuera un carrito por toda la casa. Hasta que un compadre vio este pedazo de metal y le dijo que el oro, cuando estaba debajo del agua por muchos años, se volvía de color rojizo y que deberían llevarlo a calar alguna joyería. Y para su sorpresa le dirían que era un lingote de oro y se lo comprarían por 11,000 pesos mexicanos. Pero aquí no terminaría la historia, ya que un año después volvió a pasar cerca del mismo lugar y de nuevo miró otro pedazo de metal, solo que esta vez sí se puso a escarbar y terminaría encontrando 42 piezas de oro en total, entre joyería con piedras preciosas, lingotes y otros artefactos que habían pertenecido al emperador Moctezuma. En ese momento todo era risa y alegría, pero el señor Raúl Hurtado cometería un grave error. Y es que de la noche a la mañana comenzaría a gastar dinero en fiestas y a invertir mucho dinero en arreglar su casa, lo cual comenzaría a levantar sospechas, y una de las personas que trabajaban con él y que era conocido del pescador lo delataría con las autoridades. Y en un par de días todas las risas se convertirían en lamentos y la vida del pescador se volvería un infierno, ya que llegaron las autoridades y lo sacaron a la fuerza de su casa a plena medianoche. Y tras varias golpizas terminaría declarando del hallazgo del tesoro y siendo encarcelado. Y después de pasar un año en la cárcel, le llegaría su sentencia, la cual sus abogados apelaron alegando que el pescador no sabía que este tesoro era propiedad de la nación. Y terminaría siendo liberado con pago de fianza y con libertad condicional. Y a pesar de haber tenido un tesoro de gran valor entre sus manos, pues pasaría sus últimos días de vida en la miseria. En total fueron 42 piezas entre lingotes y joyería con piedras preciosas, casi 8 kilos de oro de 24 quilates, y actualmente usted puede ver la mayoría de estas piezas en el estado de Veracruz, en el Baluarte de Santiago, y también están en el Museo del Templo Mayor y en el de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y llevan el nombre de la joya del pescador. La realidad es que aunque en 1976 solo se habían encontrado estas piezas del tesoro, pues si hablamos de la actualidad ya se han encontrado más piezas en otros lugares. Como en los cimientos del Banco de México, en el mismo estado de Veracruz se lograron encontrar otras 38 piezas, entre lingotes antiguos, joyería con piedras preciosas y barras de oro de fundición reciente. También al norte de la Alameda Central de la Ciudad de México, un albañil llamado Francisco Bautista logró encontrar una barra de oro de 2 kilos a 5 metros de profundidad. Y según los especialistas, este fue el camino que recorrieron los españoles en la llamada Noche Triste. Pero entonces, ¿qué hacer en caso de que te encuentres un tesoro? Pues bueno, existen dos posibles escenarios para responder esta pregunta. Y el primero es dar aviso a las autoridades, o directamente al INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que son los encargados de buscar los tesoros que son considerados de la nación, y esperar a que el gobierno te dé algún tipo de gratificación económica, aunque la realidad es que casi nunca te dan nada, y muchas veces hasta te terminan investigando para ver si no te quedaste con alguna pieza y encarcelarte. Y el segundo escenario es hacer lo incorrecto, que es lo que realmente muchos prefieren hacer para evitar problemas legales, o incluso para evitar la muerte, además para tener ganancias económicas, y esto es fundir el oro y venderlo de a poco en poco. Y es que tristemente vivimos en países llenos de riquezas naturales, pero con mucha corrupción. La realidad es que aunque ya se han encontrado muchas piezas del tesoro de Moctezuma, pues la mayor parte sigue oculto por ahí, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Muchos dicen que se encuentra en el centro del país,
otro que en el noroeste y otro más dicen que este tesoro ya fue hallado y fundido. Pero bueno amigos, llegó la hora de despedirnos de ustedes hasta aquí. Pero antes de finalizar nos gustaría aclarar un punto. Y es que algunas personas nos han comentado que la única finalidad del canal es por beneficios económicos. Tal parece que algunas personas piensan que todos ganamos lo mismo que personas como Luisito Comunica, cuando la realidad es que no es así. Y nosotros hacemos los videos con la finalidad de que más personas sepan que hay muchas riquezas naturales de gran valor. Y aunque nuestro canal sí genera ingresos, pues la verdad es que el 100% del dinero lo usamos para despensas, medicinas y otras cosas más para adultos mayores. Pero bueno amigos, una vez aclarado el punto, ahora sí nos gustaría despedirnos de ustedes hasta aquí. No olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video amigos. ¡Hasta pronto!